Nuestro recorrido empieza visitando el distrito de Wall Street. Nos acercamos al 20 Pine. Nos encontramos en Wall Street, en el pleno distrito financiero de la ciudad de Nueva York, y justo aquí se encuentra el 20 Pines, un edificio que forma parte de la exclusiva colección de viviendas Armani Design. El 20 Pines cuenta con 40 plantas y más de 400 viviendas de lujo. Hay servicios como spa y gimnasio, sala de golf virtual e incluso puede disponer 24 horas de un conserje. 20 Pine fue construido en 1927, es pues una de las propiedades de rascacielos históricos de Nueva York. Los promotores inmobiliarios compraron el edificio y remodelaron completamente la propiedad en 2008. Nueva York ha mantenido los valores del sector inmobiliario durante el paso de los años, a medida que el mercado ha ido cambiando. Cuando el mercado crezca, el primero que lo hará en Estados Unidos es Nueva York, porque es el estado número uno en el sector inmobiliario. Nueva York es el sitio donde todo el mundo quiere estar, están los negocios, la moda. Es uno de los mejores sitios para invertir en primera o segunda residencia. Este es el sitio donde quieres estar. La calle 20 Pine ofrece los mejores servicios y comodidades que puedas encontrar en la ciudad de los rascacielos, tanto en edificios comerciales y residenciales. Así que si están interesados en invertir en Nueva York, por favor háganlo en 20 Pine Street. El 20 Pine conserva algunos elementos del Chase Manhattan Bank, como por ejemplo esta magnífica caja fuerte. En ella ya no se guardan grandes fortunas, sino otro tipo de riquezas. ¿Me acompañan a descubrirlas? La calle 20 Pine tiene las comodidades más lujosas que puede ofrecer la ciudad de Nueva York. En su origen, el edificio fue construido para acoger un banco y hemos aprovechado muchos de estos espacios en desuso para habilitar servicios. Hemos sido capaces de construir una piscina de más de 18 metros de largo. No la encontrarán igual en esta ciudad. Tenemos un simulador de golf, salas de estar y de billar, una sala de yoga y un gimnasio, todo ello aprovechando los espacios inferiores en desuso del antiguo banco. También tenemos una terraza en la que nos encontramos ahora mismo, una biblioteca, sala de estar en la recepción, servicio de aparcacoches. Así pues, los propietarios aquí no tienen que salir del edificio si necesitan servicio doméstico o de tintorería, por ejemplo, porque aquí lo tienen todo. El coste de todo ello es mínimo, porque son varios los propietarios que comparten estos privilegios. Son unos 10 dólares por metro cuadrado, muy asequible. No muy a menudo van a encontrar que un edificio de estas dimensiones ofrezca un pack tan completo de servicios y esté tan bien aprovechado. Aquí puede relajarse en la terraza, leer en la biblioteca, sala de estar, o trabajar desde cualquier punto del edificio porque está totalmente equipado con conexión a internet inalámbrico. Así puede sentarse en cualquier lugar, hablar con sus amigos y puede encontrar muchos espacios donde relajarse, sentirse en casa sin tener la necesidad de estar en su departamento si así lo escoge. Esta es la única propiedad en todo Estados Unidos diseñada por Armani Casa. La cocina, así como los acabados de los baños, los pasillos interiores, somos muy afortunados de tenerlo en 20 Pine Street. Si un inversor quiere invertir un millón de dólares en 20 Pine Street, puede comprar un bonito loft, incluso un apartamento de una habitación. Y por un poco más, un dos habitaciones. Por 2 millones de dólares, puede comprar un tres habitaciones e incluso áticos fabulosos.